Hola, ¿qué tal estáis? Soy Félix Granado, profesor de la Escuela de Gimnasia Artística de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas. Y en este vídeo vamos a realizar unos ejercicios de flexibilidad, ¿vale? Todo tipo de lanzamientos, lo que llamamos flexibilidad dinámica, flexibilidad activa, ¿vale? En el cual vamos a hacer lanzamientos para mejorar nuestra amplitud de articulación y que cuando tengamos que hacer una posición estática, un espagat, un puente, etcétera, etcétera, pues podamos mejorarlo y nos cueste menos. Como siempre, vamos a realizar primero un pequeño calentamiento y después haremos la parte principal, ¿vale? Venga, pues nos vamos preparando. Comenzamos subiendo y bajando, piernas un poquito abiertas, arriba y abajo. Siete, ocho, doblamos, pequeñitos. Vale, los círculos a un lado. Siete, al otro lado. Siete y ocho, ¿vale? Bien, abrimos piernas. Un lado y al otro. Seis, siete, ocho, repetimos. Seis, siete y ocho, ¿vale? Giramos cintura, un sitio. Dos, tres, cuatro, cinco y seis hacia el otro lado. Cuatro, cinco y seis, ¿vale? Bien, nos vamos lejos. Uno, dos, tres, cambio. Dos, tres y cambio de nuevo. Dos, tres, cambio. Siete, brazos en cruz. Uno, tres, cinco, seis, siete y ocho. Círculo pequeño. Seis, siete, atrás. Grandes. Siete, atrás. Vale, cruzamos a un lado y al otro. Vale, bien. Más o menos. Hemos calentado suave un poquito. Lo primero de todo, nos sentamos. La espalda muy recta. Todo lo que podamos. Puntas estiraditas. Y lanzamos pequeñito arriba. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10, vale, los empeines, arriba abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vale. Seguimos con los empeines, pero ahora vamos a hacer unos círculos hacia afuera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 9 y 10. Al revés, los círculos, abrimos y juntamos, estiramos punta, abrimos, juntamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Alternamos uno y otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bien. Bueno, pues de esta forma trabajaríamos un poquito la flexibilidad de los empeines de las puntas de los pies. ¿Vale? Pasamos ahora a colocarnos apoyados sobre los codos, como nos colocamos cuando estamos en el gimnasio. Piernas juntas, subimos una pierna, dos, todo lo que podamos, cuatro, bien estiraditas o sí, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10, ¿vale? Cambiamos igual con la otra pierna arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de nuevo con la otra pierna. Arriba fuerte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Seguimos en esta posición. Lo que vamos a hacer es abrir la pierna lateral todo lo que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Realizamos lo mismo con la otra pierna. Yo me muevo un poquito porque si no me doy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Bien, a continuación nos vamos a tumbar boca abajo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lanzamiento con la pierna derecha, lanzamiento con la pierna izquierda, boca abajo lateral con la pierna derecha y boca abajo lateral con la pierna izquierda, ¿vale? Me voy a colocar ahí en esta posición, que creo que lo veis mejor, ¿vale? Podemos colocar las manos ahí o aquí abajo, ¿vale? Que nos ponemos más cómodos. Lanzamos pierna derecha, por ejemplo, arriba sin doblar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bien, nos colocamos. Seguimos igual boca abajo. Yo me voy a mover un poquito. Subimos piernas al lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Con la otra pierna igual, subimos lateral hasta donde podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bien. Continuamos. Nos vamos a colocar ahora laterales. ¿Vale? Podemos o tumbarnos o quedarnos apoyados sobre un brazo. Ahí el cuerpo recto. ¿Vale? Subimos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Exactamente igual con el otro lado. Nos colocamos lateral, las puntas estiradas, rodillas rectas y arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bien. Vale. En el siguiente ejercicio nos colocaríamos de rodillas. ¿Vale? Y haríamos lanzamientos hacia atrás, pero de rodillas, ¿vale? Cuerpo recto, manos en línea con los hombros, ¿vale? Rodillas, estiramos la pierna atrás y lanzamos arriba, ¿vale? 1, bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Cambiamos igual con la otra pierna, estiro la punta y lanzamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. ¿Vale? Bueno, vamos a ir estirando un poquito. Habríamos terminado ya con esto el trabajo de flexibilidad, ¿vale? De flexibilidad activa. Podríamos hacer otra vuelta de todos los ejercicios, ¿vale? Tanto de empeines como de piernas boca arriba, piernas boca abajo y piernas de rodillas. Haciendo igual 10 repeticiones de cada ejercicio. Cuando termináramos esa segunda serie, o si no queréis hacer dos series y solamente queréis hacer una, podemos pasar a hacer ejercicios de flexibilidad estática, ¿vale? Podríamos hacer espada frontal, espada lateral con la pierna derecha, con la pierna izquierda, podríamos hacer sapo, podríamos hacer flexión del tronco con las piernas juntas, estiradas, y podríamos pasar a hacer puentes, ¿vale? Eso ya lo dejo a la libre elección de cada uno, ¿vale? Venga, vamos a estirar un poquito. Una pierna delante de la otra. Mantenemos. Vale, cambiamos con la otra igual. Vale, con piernas un poquito abiertas,
doblamos, si podemos llegar hasta abajo bien. Y cambia de otro lado. Vale, en el centro, abajo suave. Vale, con las piernas juntas igual. Me dejo caer, he estado en línea. Bueno, pues eso es todo. Espero que os ayude y nos vemos en la próxima. Un abrazo.